Hoy ponemos al servicio de la ciudadanía un total de 145 cajones públicos destinados a personas con discapacidad. La administración que encabeza el licenciado Osvaldo García Jarquín ha privilegiado la atención para las personas con estas capacidades. Como ciudadanos activos y plenos que tienen el supremo derecho a vivir y a disfrutar todos los espacios públicos. Hoy es un día importante para los capitalinos, pues se han recuperado y activado los cajones de estacionamiento y rampas exclusivas, los cuales facilitarán el acceso y tránsito de quienes vienen a disfrutar de este espacio. Celebro que las políticas y acciones a favor de estos grupos en nuestra ciudad tengan el respaldo de nuestro cabildo. Estas acciones no son aisladas, sino forman parte de una estrategia que se suma a las acciones por fortalecer una cultura de respeto a favor de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad han sido reconocidas como un grupo de población sistemáticamente discriminado. Una de las modalidades de esta exclusión la encontramos en la disposición espacial y en el diseño de los espacios públicos. Por esta razón consideramos significativo e inaplazable la recuperación y activación de los espacios urbanos asignados para el uso exclusivo de las personas con discapacidad. Estoy por una parte bastante agradecido. Son más de 100 cajones que están aquí en la ciudad y muchos de ellos ya están nuevamente repintados. Y pues también gracias al apoyo que se nos ha brindado en este aspecto por la repinta de los cajones. Y pues bueno, todo también incluye en el uso que le damos nosotros. Y pues bueno, lo que es en estos días que se han estado repintando los cajones, pues también es el trabajo también de nuestras autoridades, ¿no? Oaxaca de Juárez 2019-2021. Un buen gobierno para todos.